Bueno, se viene una charla muy importante, atención, sobre todo los papás, las mamás, la gente que tenga niños, adolescentes a cargo. Está bueno poder participar de esta iniciativa de la Municipalidad de Jesús María, por eso la comunicación con el doctor Federico Torrile. Sí, sí, Federico está... ¿Cómo estás, Federico? Te hablas Maxi y Nico, te saludan. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Lo primero que queríamos preguntarte sobre estas charlas de fortalecimiento familiar, ¿qué temáticas se van a tomar? ¿A qué va apuntado para que le expliquemos a la sociedad? Te comento en resumidas cuentas. Va a ser un conversatorio, ¿no es cierto?, que va a constar de dos instancias. Una primera instancia que va destinado a personal de la municipalidad, principalmente a lo que hace a la gente que trabaja, funcionarios municipales y gente del Consejo Deliberante, para hablar sobre las políticas públicas en relación a esto. Bien, la segunda charla va a ser en relación al fortalecimiento familiar, como vos bien detallas. En cuanto al fortalecimiento familiar, se va a abordar el tema de la problemática en sí dentro del espacio familiar, cómo repercute, la manera en que debe ser abordada, cómo acompañar y cómo saber derivar a tiempo y saber, digamos, seguir esta problemática que es tan compleja el día de hoy, con el asidero más importante, que es lograr la contención de ellos, ¿no es cierto? Normalmente estamos observando, y se observa hace mucho tiempo, que las conductas familiares tienden a la larga a ser expulsivas, ¿sí?, de la persona que padece esta problemática, y lo que tratamos de fortalecer es eso, ¿no es cierto?, en virtud también de la ley de salud mental, que tiende a la no sé, comunización tan grande como ha existido en los últimos años, y tendiente a que el grupo familiar sea más continente. Sí, que sea más contemplativo y que le dé una contención a ese familiar y que sepa leer las señales que dan una persona que está ingresando en este problema del consumo y empezando a tener un círculo cercano de amigos que son problemáticos y que lo llevan por ese camino, ¿verdad? Claro, normalmente la persona que se inicia con esta problemática empieza a tener cambios de conducta, sea de la edad que fuere, ¿no es cierto? Cambios de conducta en cuanto a lo habitual, lo normal, empieza a dejar de lado ciertos valores, a cambiarlos por otro, empieza a tener problemas económicos, de dinero, vinculares, familiares, empieza a dejar hábitos comunes de vida, como la educación si está en la época adolescente, la actividad física, el deporte, empieza a dejar de lado la familia y a abocarse directamente al submundo del consumo de drogas, que va un poco alejado de esta dinámica común que hace a la familia. Entonces la familia como centro y núcleo de contención y como vos bien decís, de avizoramiento de las primeras luces emergentes, tiene que estar atenta. Sí, y hablando un poco del fortalecimiento familiar, ¿cómo sería una crianza positiva? Eso que está ahí en el flyer de la charla, ¿cómo sería una crianza positiva para los niños? Nosotros entendemos que la crianza positiva se sostiene en algunos pilares, ¿no es cierto? Primero, en sostener valores que son importantes en la persona, valores personales como los vínculos, el amor, los afectos, la educación, la importancia del trabajo, el deporte. Segundo, tener relevancia en esto de los vínculos que son afectivos, principalmente que van tendiendo a la persona a que llegue a sociabilizar el día de mañana de la mejor manera posible. Y tercero, fortaleciendo principalmente lo que es la dinámica de la familia, ¿no? La familia con este tipo de estilo de vida que llevamos hoy, tienden a disgregarse mucho, tienden a separarse mucho, pero no digo separación matrimonial, tienden a separarse donde cada uno se convierte en un espacio individual, donde tiene sí alguien, algún familiar ahí cercano, pero no existe esta red como existía en otros tiempos. El hecho de fortalecer esta red hace que esta problemática sea más sencilla de abordar. ¿Me explico? Porque en la actualidad, para darte un ejemplo, viene una persona y te dice, mira, mi hijo tiene problemas de consumo de sustancias, ¿no? Que es algo muy común que llega al consultorio. Y te dice, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Y hay que abordarlo de forma ambulatoria, si la problemática no es tan grave, y empezar a abordarlo. La paciencia de la familia es extremadamente poco, y es entendible.
Entonces uno tiene que trabajar con ellos, con la familia, para fortalecer el vínculo, para fortalecer el abordaje y para saber enseñarle cómo tiene que abordarlo y derivarlo en caso de ser necesario. Doctor, disculpa, ¿no? Digo, también hay una realidad y es esto que planteas vos, ¿no? No sé, mamá, papá, que van y dicen, bueno, mi hijo tiene problemas de consumo problemático. En general, la persona que consume o que es adicta, no sé si está bien usada la palabra, te pido perdón, no pide ayuda. Es muy difícil que vaya a pedir ayuda voluntariamente y las políticas estatales están por lo menos mal planteadas. Porque, digo, es muy difícil que una persona que pase por eso voluntariamente se adhiere y se sume a un tratamiento y te debe haber pasado mil veces, ¿no? Digo, no hay una política de, bueno, a esta persona le hace falta un tratamiento más restrictivo, digamos. Creo que es muy validero lo que decís, Luque, en ese sentido, porque el adicto, la persona que consume, pongámosle el término que decimos, se une, digamos, la escuela que nos enseña la problemática, es el último en tomar conciencia de situación y de problemática. Primero el entorno es el que surge. Por eso, y en virtud de lo que vos mencionas, es que tomamos en consideración eso y dijimos, necesitamos trabajar la problemática desde el abordaje familiar. Porque el que viene a consultorio primero no es el paciente, claro. Es la familia. Es el padre, es la madre, es el marido, es el hermano. Es alguien que siente la afección del otro, que se ve en algunas ocasiones involucrado y afectado, y plantea y dice, ¿cómo abordo esto? ¿Qué hago con esto? Claro, sí, sí. Sí. No, no hay herramientas. No herramienta. Es muy valedero lo que vos planteás, porque las herramientas tienen que tender a trabajar sobre la familia mucho y en espacios grupales de donde las familias se fortalezcan, ¿no es cierto? A veces compartiendo con otras familias y cuestiones así. Doctor, te agradecemos mucho el contacto. Vamos a seguir difundiendo esto que me parece importantísimo porque hay un montón de gente que debe estar del otro lado de la pantalla y debe tener este problema en su familia, no sabe cómo actuar. Y bueno, está bueno que puedan pedir ayuda, puedan pedir colaboración hacia el área que ustedes dirigen. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de difundirlo. Ahí está, gracias, gracias. Bueno, el doctor Federico Torriglia, una problemática muy seria, muy dolorosa, ¿no? Para cualquier familia que tenga una persona que tiene consumos problemáticos, es realmente una sangría permanente. Sí, es un flagelo, en lugar de disminuir, cada día aumenta más y cada vez son más las noticias de personas o que ingresan al ámbito delictivo para el tema de seguir consumiendo, porque como bien lo decía el doctor, los problemas económicos son una fuente de llamar la atención, una de las alertas. Así que bueno, estamos constantemente viendo ese tipo de noticias y de cómo las personas, bueno, también terminan con sus vidas, lamentablemente. Sí, pero además las políticas, como les planteaba, están mal planteadas. Es como decirle, como que la política sea, bueno, a los delincuentes que se metan a la celda solos. Es más o menos una cosa así.